Y luego de que la Procuraduría hiciera algunas observaciones sobre la licitación para ampliar la infraestructura tecnológica en el SENA, fue suspendido este proceso de contratación, cuyo monto en este caso supera los 700 mil millones de pesos. En un comunicado, el SENA informó la suspensión de la licitación para contratar servicios tecnológicos, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por el Procurador General Fernando Carrillo. La licitación de más de 700 mil millones de pesos recibió observaciones sobre posibles irregularidades, no solo de la Procuraduría, sino también de Colombia Compra Eficiente. Varias firmas que participaron en el proceso también habían pedido que se suspendiera, alegando falta de garantías. Uno de los hechos que llamó la atención de la Procuraduría General es que de un proceso de adquisición por acuerdos con Colombia Compra Eficiente se pasara a una licitación. Tras la suspensión del proceso, el SENA anunció que su equipo técnico, jurídico y financiero, junto con la Universidad Nacional que se encargó de estructurar la licitación, esperan reunirse con la Procuraduría para resolver las observaciones que se hicieron.